Lacan Bactura de Azteca Deportes Pati Lopes respondió ante la filtración de fotos que tuvo en los pasados días. En su mensaje señaló que estas fueron conseguidas de manera ilegal, no son recientes Y que pertenecen a su vida privada. Ante qualquer forma de violência contra as mulheres devemos levantar a voz, escreveu, agregando que há sido insultada e Y vulnerada. Também riso um lamado de solidariedade para evitar esconder as pessoas que compartem este tipo de conteúdos em redes sociais Y em internet. Sem importar las circunstâncias, soy una guerreira e Y seguiré positiva, com la mejor actitud como siempre, e escribió. Pati também remarcou que este tipo de situações ajudam a incrementar la fortaleza. Su mensaje lo finalizó agradeciendo el apoyo que ha tenido por parte de su familia, amigos, TV Azteca, su futuro esposo y Y a sus conocidos pic.twitter.com/5o6rv5pq63 Pati López de la C, arroba Pati López de la Q, junho 28, 2018 em Los recientes dias se revelaram fotos de Lacan da Cutora e Y se diz que quem havia filtrado essas fotos havia sido Omar Zeron, pero eu lo nego e Y anunciou que demandará a revista que riso de Chaz e Veração.